Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando Federal y como cada semana los estamos acompañando con la información del sector agropecuario. Ustedes ya mismo pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran aquí en pantalla. Nos siguen en las redes sociales o en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Difícil situación para el sector agropecuario debido a las inundaciones y las grandes precipitaciones registradas hace ya más de una semana en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la República Argentina, bueno, y se generan complicaciones, como decíamos, en el ámbito de los establecimientos productivos. Tenemos o tuvimos esta semana de buen clima, que fue una tregua realmente para los trabajos que se pudieron desarrollar en algunas localidades en el interior de nuestro país. Pero ¿cuáles son las pérdidas que se estiman para el sector agropecuario según los principales especialistas, como se puede apreciar en estas imágenes que tienen que ver con los campos de nuestro país? Bueno, en cuanto a las inundaciones, se estiman pérdidas entre 1.100 y 1.700 millones de dólares. Para los especialistas, la campaña agrícola 2016-2017 podría generar estas pérdidas en cuanto a las inundaciones que golpean al centro sur de Santa Fe y zonas del norte y oeste de Buenos Aires y Córdoba principalmente. Podríamos decir que las precipitaciones últimas complicaron aún más el panorama de la campaña en las zonas productivas, como decíamos, de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es por eso que tanto entidades oficiales como privadas están barajando de nuevo los cálculos de cosecha, en especial para la soja, uno de los cultivos más afectados junto con el maíz, el trigo y el girasol por las fuertes precipitaciones. Por ejemplo, la consultora Agripac, referente en el sector, pasó de prever 55 millones de toneladas de soja al inicio de la campaña a 50 millones de toneladas. Esos 5 millones de toneladas menos significan 1.750 millones de dólares, aproximadamente el 7% del valor de la cosecha. Bueno, algunos de los números, algunas de las estadísticas que tienen que ver con lo que viene sucediendo con el clima, lo que viene sucediendo con estas precipitaciones que han pegado y muy fuerte en las regiones productivas y que, bueno, y que seguramente habrá que seguir muy de cerca porque falta mucho todavía, el verano es muy largo, se pueden suceder algunos eventos climáticos todavía de gran importancia y habrá que seguir entonces todo lo que va sucediendo en esta campaña de soja, de maíz principalmente, pero tampoco olvidar lo que viene sucediendo con los tambos en la República Argentina, que vienen pasando una difícil situación desde hace ya un tiempo por cuestiones económicas, por cuestiones de precio, pero ahora también se ha sumado el factor climático que aqueja principalmente a los tambos en la provincia de Santa Fe y también en el este de la provincia de Córdoba. Bueno, queríamos iniciar con estas noticias, con estas informaciones en nuestro programa, porque tienen que ver con la actualidad de lo que sucede en el sector productivo en este comienzo de año, en el primer mes de 2017. Hoy vamos a tener un gran programa con mucho contenido. Nos vamos ahora a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Nos auspician Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Nacidos en nuestro suelo, para nuestro suelo. Tractores Valtra línea A y línea AR. Robustos, confiables, con el respaldo de una marca internacional. Ahora hechos en Argentina. Valtra, tu máquina de trabajo.
Paracol, 30 años de trayectoria. Especialistas en la fabricación de acoplados jaulas para hacienda en todas sus versiones y modelos. Acoplados taller y casillas rodantes. Un equipo para cada necesidad y de la mejor calidad. Paracol, consúltenos en sucursal Altagracia a 150 metros de la rotonda Fangio. Los esperamos. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. La Dirección Nacional de Maquinaria Agroindustrial, que entiende y se ocupa un poco de lo que es la maquinaria agrícola y la maquinaria para la producción de alimentos y para biotecnología. Tiene la pinta de que la Argentina va a crecer en torno al 3% este año. Bueno, la inflación depende crucialmente de lo que se haga con el déficit fiscal y me parece que vamos a tener un año un poquito más movido desde el punto de vista económico. Buscamos fomentar los preceptos de la agroecología, la mejora en cuanto a la alimentación, en la variedad alimenticia, en la calidad en la alimentación. Este es nuestro campamento central que acompaña las operaciones de campo en Rojas y zona núcleo, y fundamentalmente las operaciones de planta en María Eugenia, nuestra planta de procesamiento de semilla de maíz en Rojas. Hugo Riva nos habla ahora sobre este nuevo protagonismo que tiene a nivel nacional la maquinaria agrícola desde esta nueva dirección que se ha gestionado y se ha formado en el nuevo Ministerio de Agroindustria y del cual Hugo es el titular. Él nos habla acerca de esto y sobre las perspectivas de la maquinaria agroindustrial. Un poco esta dirección nacional viene con el cambio de nombre del ministerio, es decir, el ministerio pasa a ser Ministerio de Agricultura, a ser Ministerio de Agroindustria, y se crean en ese marco dos nuevas secretarías, que son la Secretaría de Mercados y la Secretaría de Agregado de Valor. Digamos, una que agrega valor y la otra que vende, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, dentro de la Secretaría de Agregado de Valor está creada la Dirección Nacional de Maquinaria Agroindustrial, que entiende y se ocupa un poco de lo que es la maquinaria agrícola y la maquinaria para la producción de alimentos y para biotecnología. Así que tenemos un desafío interesante por delante. Yo vengo del sector de la maquinaria agrícola y lo otro realmente me está sorprendiendo porque tenemos producción de máquinas para transformación de materia prima en alimentos de primer nivel que se están exportando a frigoríficos y a industrias alimentarias de Sudamérica. Y bueno, es todo un desafío poder empezar a trabajar con ellos también. Bueno, este primer año se ha trabajado fundamentalmente y acompañando al desarrollo del sector que, bueno, finalmente luego de 4 o 5 años de caída libre se está empezando a recuperar. Los indicadores son, si los comparamos con el año pasado, son excelentes, pero todos sabemos que estamos todavía a mitad camino de lo que es la recuperación del sector. Hay algunos sectores que han tenido una explosión importante, como sembradoras, que en el último trimestre han crecido el 148%, pero claro, venimos de un menos. Entonces, pero bueno, de todos modos es importante, se nota, y bueno, hemos trabajado en el desarrollo de convenios con Banco Nación, con bancos provinciales para subsidio de tasa para venta de maquinaria agrícola, que creo que también ha colaborado, además de las otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional, a lo que es este desarrollo del sector. Estuvimos trabajando y estamos terminando de definir el contenido de una nueva ley de maquinaria agrícola y agroindustrial que en los próximos meses del próximo año se va a empezar a trabajar junto con las cámaras con la idea de trabajar en un proyecto consensuado y en un proyecto que realmente le dé previsibilidad al sector y trabaje alineado con las necesidades del sector y con las posibilidades del Estado Nacional.
Hoy por hoy el mercado interno, por suerte, está demandando y se está volviendo a equipar, pero bueno, en algún momento tenemos que lograr las condiciones óptimas para poder exportar. En ese sentido, estamos armando y terminando de diseñar un plan para colaborar con la exportación, entre otras cosas, fundamentalmente trabajando con entidades bancarias para poder tener créditos en el exterior, que es una de las debilidades que nosotros tenemos. Logramos, los fabricantes logran un esfuerzo tremendo en conseguir un precio que sea competitivo y a la hora de negociar condiciones de venta perdemos contra otros competidores que quizás no tienen nuestras posibilidades y nuestras tecnologías. Entonces, hoy el Banco Nación y otros bancos privados, el BICE, estamos ayudando, colaborando entre todos para ver y empezar a formalizar acuerdos con bancos. No nos olvidemos que Argentina estuvo aislada del mundo durante un tiempo y ahora tenemos que volver a insertarnos. Yo estuve hace poco en África, en Sudáfrica, en Mozambique, y estuve identificando bancos y están interesados. Había cuenta de que el Bandes de Brasil está bastante debilitado. Bueno, están interesados en buscar nuevos socios. Nos vamos a ir ahora a nuestro primer corte comercial y luego vamos a seguir disfrutando de todo el contenido preparado para esta emisión de verano. Pero ahora, nuestro pequeño y humilde homenaje para uno de los más grandes folcloristas que ha dado la República Argentina, que se ha ido en los últimos días. Estamos hablando del Potro Guaraní, que seguramente andaría por allí, por el cielo, por estos momentos, recitándole algunas de sus zambas y reencontrándose con el chúcaro para hacerlo bailar. Este es nuestro pequeño homenaje para el Potro. Salud, maestro, y nos vemos a la vuelta. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? Ascanelli, líder en tolvas autodescargables, presenta su línea Magnum, con exclusivo tubo de descarga orientable, rápido sistema de descarga por gravedad, dirección con aro giratorio y elásticos, masas en baño de aceite. Ascanelli, una marca con nombre propio. Un, tres, dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Mantené patios y jardines desmalezados. Cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual. Gobierno de la provincia de Córdoba. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de PLA, tiro de punta para granos finos. Mayor despeje, tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. PLA, rendimiento a la altura de tu campo.